Santa Margarita es un lienzo de Francisco de Zurbarán, conservado en la Natural Gallery de Londres, que lo adquirió en 1903. Allí se exhibe con el título de St. Margaret of Antioch. Forma parte del conjunto de lienzos conocidos como Santas de Zurbarán. Su datación exacta se desconoce. La mayoría de autores coinciden en que fuera realizado entre 1630 a 1634. Pertenece, de cualquier manera, a la primera época de Zurbarán, en la que se aprecia cierta influencia de Caravaggio. Es posible que formara parte de una serie dedicada a las Santas Vírgenes, con destino a conventos de España o Hispanoamérica. El taller del pintor era famoso por realizar muchos cuadros de este tipo. Esta pintura resulta inusual en el sentido de que parece ser totalmente autógrafa del pintor. Margarita de Antioquía está incluida entre las santas mártires cristianas. Cuidaba del rebaño de ovejas de su niñera y fue encarcelada y torturada por defender su virginidad frente a los intentos de un prefecto romano. Zurbarán representa a Santa Margarita con los trazos de una elegante pastora, con un atuendo muy refinado, el bastón que sostiene en la mano y podría pasar por un báculo, mas está terminado por un gancho, el gancho que simboliza una de las torturas que padeció, según la leyenda, al ser lacerada con un gancho. La presencia de un dragón alude a la leyenda que narra su encarcelamiento, durante el cual el diablo bajó en forma de un dragón y se aparece a Santa Margarita para tentarla y que ésta al final consigue derrotar. Esta bella pastora, con una postura muy afectada, parece salida de una escena teatral. En efecto, en muchas de las procesiones y de los autos sacramentales llevados a cabo durante la Semana del Corpus Christi, algunos historiadores hacen aparecer a esta santa en las comedias de las santas representadas en las corralas, así llamadas los recintos en que se representaban comedias en Sevilla y en Castilla. Y tal vez Zurbarán se inspirara en estas imágenes. Las heroínas siempre son muy jóvenes y hermosas. Su belleza es descrita como un don del cielo, un reflejo del alma que resplandece misteriosamente y atrae irresistiblemente a todos los corazones. Zurbarán trabajó con gran detalle la vestimenta, las pintorescas alforjas que cuelgan del brazo izquierdo, así como el sombrero de paja de alas curvadas con el que va tocada, destacan ante su rostro rígido y frío. Detrás está el dragón vencido por la cruz. Ella mantiene una Biblia en la mano y mira al espectador con infantil amabilidad. El pintor evita narrar en su pintura la vida en su espacio dramático de un inocente y presenta a la santa tal como se presenta para su veneración. Es reconfortable al ver un artista del siglo XVII donde algunos querían hacer pasar la espiritualidad por santurronería, que nos ofrece a esta María de Antioquía, que anticipa a las otras pastoras, que son en ocasiones vírgenes mártires del barroco bávaro.